dado que el Congreso nuevo recién está instalado y recién está en este proceso de formar las comisiones de trabajo, elegir a sus miembros y organizarse para trabajar. Pero todo ese proceso ha coincidido con el inicio de esta epidemia en nuestro país. Hay algunas normas con rango legal que requerimos como Ejecutivo. Y en consecuencia, esperar esta que se concluya en la formación de comisiones pueden tomar más días de los que requerimos nosotros para tomar acciones en algunos casos. Y entonces hemos quedado que mañana que tenemos Consejo de Ministros, los días miércoles tenemos Consejo regular todas las semanas este día, vamos a ver qué, en qué tópicos, en qué materias requerimos que el Congreso nos delegue facultades legislativas para actuar con rapidez en los temas específicos para enfrentar esta enfermedad. Lo han tomado y obviamente hay un acuerdo al respecto y una aceptación de ello. Después pedimos ahí, en nuestra condición de Presidente de la República, para que la Contraloría General pueda ser un control concurrente de los trabajos y decisiones en materia administrativa, legal, económica que estamos tomando en este periodo, que se involucre, ¿no? Y obviamente todos hemos estado de acuerdo y el propio Contralor, a pesar de que normalmente este control concurrente está especificado para algunos procedimientos específicos, estamos en una situación inédita y ahí coincidimos todos. Esta es una situación especial, donde muchas veces la norma no alcanza y tenemos que tomar decisiones de ese carácter, de carácter especial, para poder enfrentar de manera adecuada esta emergencia nacional. Entonces, este control concurrente lo vamos a establecer para que puedan haber funcionarios del la Contraloría General de República, para que en este proceso vayan junto con nosotros viendo las características de las decisiones que vamos tomando y la necesidad y la urgencia de tomarlas, ¿no? Porque ahora son medidas urgentes que hay que tomar. Y luego, cuando quizás se analicen, pasado 3 meses, 6 meses o 1 año, podrían no verse que eran tan importantes. Es el momento donde hay que tomar decisiones, porque una decisión tardía puede generar pérdidas de vidas humanas, que eso es lo más importante que tenemos que redoblar el esfuerzo, tratar de evitar.